Buenas tardes, bienvenidos a Puerta 51 en un nuevo formato, porque bueno, como ustedes pueden ver, no estamos en el bar El Llamador, estamos respetando el confinamiento, nos quedamos en casa, pero vamos a estrenar una nueva forma de tertulia a través de la aplicación Zoom. Vamos a hablar de la Athletic Club de Fútbol, vamos a analizar toda la temporada y vamos a analizar ese futuro que, bueno, parece bastante halagüeño para el club que dirige Nicolás Martínez Andío. Así que vamos a presentar ya a nuestros invitados que desde su casa pues nos están oyendo y esperando para comentar qué es lo que piensan de todo esto. Andrés Humadral Martín, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este confinamiento, este largo confinamiento? Bueno, largo, largo, como tú dices, ya cansado, pero bueno, sí, con la esperanza de que vamos volviendo un poco a la normalidad. Ya a partir del lunes podremos ir a los bares también, a las terrazas y colaborar con nuestra gente. Y muy contento de poder veros las caras y poder hacer esta tertulia tan moderna y tan actual. Ves que somos muy modernos, como decía el otro. Muchas gracias por estar con nosotros, Andrés. Vamos a recibir ya a Sergio López Leiva, que está en Sabinilla, pero parece que estaba en Estambul, poco menos. Ha costado entrar, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanma. ¿Qué pasa, yo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Estoy escuchando al Madera, que dice que a partir del lunes podrá ir, ¿eh? Porque yo estoy en Málaga. Me ha tocado la zona cero. Es verdad. Cero. Lo sentimos. Iremos por ti, no te preocupes. Eso. Sergio, ¿qué tal todo? ¿Cómo está? ¿La familia? ¿Todo bien? Pues nada, muy bien, picha mía. Aquí mirando cómo va la cosa y esperando a ver el equipito que hacemos para el año que viene. Y bueno, tú sabes. Acontecimientos de todo. Las cositas de... De todo eso vamos a hablar y vamos a darle la bienvenida a Salva Arjona, otro de nuestros colaboradores habituales. Salva, buenas tardes. Buenas tardes, Juanma. Bueno, Salva, ¿cómo estás? Y voy a empezar contigo. Estamos en segunda B, ¿no? Nos hubiera gustado mantener la categoría en el terreno de juego, que yo creo que, bueno, que teníamos todas las papeletas de conseguirlo. Pero en líneas generales, ¿cómo ha sido esta temporada? Porque ha sido una temporada feliz con el regreso a Segunda División B, destitución de Fajardo, llega Salva Ballesta, se va enderezando esta nave albirroja. ¿Cómo ha sido, aparte de este parón del coronavirus, la temporada para ti? Hombre, yo creo que ha sido la más rara que ha pasado la Algeciras, y creo que casi una de las más raras de su historia. Estamos con Emilio Fajardo del ascenso. No van las cosas bien, dimite el presidente, hay elecciones a mitad de temporada, después se cambia entrenador, viene nuevo fichaje, tardamos 2 meses y se cambia todo esto por el tema del virus. Es muy extraño todo, la verdad. Lo bueno es que estamos en segunda vez y, sinceramente, a mí me da igual ganarlo en los despachos, en una lotería o en el terreno de juego. La cuestión es que estamos en segunda vez, que es lo que queríamos. Poder estabilizar un poco el club. Y a ver ahora qué pasa de aquí en adelante. Esperemos que se estabilice el tema con Salva en el banquillo y que se vuelvan a acertar, igual que se acertó en este mercado de invierno, acierte de nuevo con los fichajes de Carla Núñez y estemos más tranquilos para poder mantener la categoría y a intentar incluso hacerlo. Sergio, ¿viste oportuna la destitución de Fajardo? ¿La viste a tiempo? ¿La viste tarde? ¿Qué te pareció ese momento que fue quizás decisivo? A ver, la destitución la vi oportunísima. La vi incluso tarde. La deberíamos de haber hecho mucho antes. Es más, yo ya lo he dicho por activa y por pasiva, que yo lo habría destituido el día de Coní. O sea, que ya hace tiempo. La vi perfecta. Bueno, yo creo que nada más que hay que ver el cambio que dio el equipo con Salva Ballesta. Ahí están los números, bueno, los números, los poquitos números que pudimos ver, pero el cambio del equipo fue brutal. ¿Cambio determinado por los jugadores o determinado por el entrenador? ¿O juntos?
¿Cómo ha sido ese cambio? Vamos a ver, vamos a ver. Es una simbiosis. Si tú traes jugadores para reforzar el equipo y encima traes un... Yo para mí creo que es un buen entrenador. Le ha dado un punto de garra, de fuerza, de coraje. Pues ahí tienes los resultados. Con Fajardo el equipo iba cuesta abajo y sin freno. Sin embargo, Andrés, bueno, nadie cuestiona la calidad de Salva Ballesta para empezar como jugador, y la verdad es que ese tempo que le ha dado al equipo, pero sin embargo en segunda vez tampoco tenía experiencia, como digamos que llegó más o menos igual que Fajardo, con poca experiencia en la categoría, ¿no? Pues sí, bueno, yo respecto a lo de Fajardo, yo tengo otra idea también. Yo creo que es que un entrenador que te suba de tercera a segunda vez con el fuerte cambio que hay, no tiene por qué ser bueno para segunda vez. Y cometemos el fallo siempre de renovarlo óticamente porque, hombre, es que el pobre nos ha ascendido. Ahí creo que muchas veces, no solamente las latinas, sino muchos equipos pecan de compromiso, ¿no? Y una vez que bueno, el equipo se vio que el equipo con Fajardo no salía adelante ni queriendo, era imposible. Y, hombre, Salva tiene una garra, tiene un espíritu, totalmente distinto, pero hay que recordar que todavía no ha demostrado nada. Es decir, es verdad que el equipo cambió de actitud completamente, pero bueno, afortunadamente, hombre, lleva la Anzulparta que ha mantenido a las Rieras en segunda vez, que es cierto, porque realmente es cierto. Y estoy con Salva, que a mí me da igual donde lo consigamos. Lo importante era conseguirlo, quedarse en segunda vez, para así que es verdad que este año, pues bueno, hacer una planificación, que como ustedes saben, yo soy la persona de la planificación. Tú eres el planificador, exactamente. Bueno, se determina que finaliza las categorías no profesionales, segunda B y tercera, no hay descensos, si va a haber un playoff express, el Algeciras pues mantiene la categoría de segunda B, que la verdad es que me parece que desde el año 2001, 2002 no sucede, que estamos en segunda B y no bajamos, no es temporada ascensor. Bueno, ahora por turno, si queréis empieza Salva. ¿Qué proyecto creéis que tiene que haber el año que viene? Porque me consta de que ya el equipo está planificándose, el presidente augura un proyecto ambicioso. ¿Por dónde creéis que van a ir los tiros en esta temporada nueva 2020-2021? Empezamos por Salva, si os parece bien. A ver, mi opción personal con respecto a lo que pretende el presidente o pretende Salva junto con Dani Alejo de darle sentido al club es, por lo pronto, cambiar incluso más de la mitad de la plantilla. Yo la cambiaría, porque si queremos aspirar a estar entre los 10 primeros, pongamos, ¿vale? Evidentemente no podemos quedarnos con los jugadores que tenemos. Sean quienes sean, yo sigo insistiendo en que yo no voy a entrar en que fulanito de Algeciras, el otro es de Melilla. Me da igual de donde sea. Yo quiero jugadores que me mantengan al club y que me mantengan lo más alto posible, con calidad. A partir de ahí, pues, y de los fichajes, el Algeciras tiene que intentar hacer, y qué puede intentar hacer un equipo para quedar del quinto al décimo. Eso es lo que yo espero y además quiero. No quiero un equipo que se haga, hombre, quiero un equipo que se haga para ascender, pero vamos a seguir con los pies en el suelo. Vamos a estabilizar el club. Vamos a seguir creando una estructura. Llevamos 6 meses funcionando, creo que bastante bien. Y este hombre, junto con su equipo directivo, está funcionando bastante bien. Se está estabilizando el club, sigue modernizando el club, seguirán habiendo cambios. Lo que pasa es que ahora, con todo el tema este de que no podrá haber aficionados y todo esto, va a cambiar mucho el tema, porque va a cambiar el tema de marketing y publicidad, no va a haber ingresos a través de eso, abonos tampoco van a estar, a ver cómo se comporta la federación para aportar cantidad económica y, sobre todo, a ver quién puede encontrar la directiva que nos pueda aportar economía para poder poner de equipo. Tampoco creo que sea fácil. Se está hablando de todo. Porque en Argentina, claro, el momento que nos enteramos que estábamos en segunda B, al día siguiente ya estaba escuchando yo que íbamos a hacer un equipo para segunda A. Esto es como todo. Si mañana perdemos 2 partidos, estaremos en tercera. ¿Vale? Pero yo creo que el objetivo será hacer fichajes, mantener a aquellos que realmente estén funcionando bien, que creo que son también bastantes y que han sabido y que se le puede sacar partido el año que viene. Y a partir de ahí yo quedaría entre el quinto y el décimo, en la medida de lo posible, y ahora lo hablaremos, creo, por tu parte, la segunda vez pro esta nueva que se va a hacer, que es hacer en los primeros 9, los suyos quedar el 9.
de ahí para arriba, para intentar meternos ahí. Claro, ahí no creo que sea el objetivo. Hay una nueva, hay una reestructuración de la segunda división B a partir de la 2021-2022, en la que, bueno, va a haber dos grupos en esa segunda B Pro de 20 equipos, y en la segunda B esos 9 y 10 primeros son los que se van a clasificar. Pasamos con Sergio para que nos comente qué equipo se debe hacer, y ya, pues como ya lo ha vaticinado Salva, ¿qué te parece esa segunda B Pro, Sergio? Pues claro, esta es la segunda, pues, se va a convertir en otra tercera. Es que ese es el problema, es que nos han metido otra liga, que es la segunda B Pro esta que se va a hacer el año que viene, y ya eso te cambia todos los planes. Ya tú no puedes estabilizar el club en segunda B, porque estabilizar el club en segunda B es quedar entre los 10 primeros, o sea, del 10, 12, y eso ya no te vale con estas ligas. Hay que coger este tren, porque como no coges este tren, estás descendiendo una categoría más, irías a la cuarta categoría. Por lo tanto, yo no sé cómo lo van a hacer. Yo estoy escuchando por ahí que hay empresas gordas, por lo visto, que van a coger, van a aportar al equipo. Si no es así, lo veo muy complicado, porque como no nos metamos entre, es que dice Salva 10 primeros, es que no te vale. Se va a crear una liga que va a ser dos grupos de 20. Son cuatro, o sea, calcula y te sale, no te sale el 10, no te vale. Tendrías que quedar el 8, del 8 para abajo. O sea, 8, 7, 6, 5. ¿Qué quiero decir con esto? Que o te metes en esa liga pro y no te vale hacer un equipo para estar entre los 10 primeros, porque tú tienes que, para tú meterte con solvencia en una categoría como la liga pro esta, te tienes que meter, tienes que hacer un equipo para estar entre los 4 primeros. Y de ahí ya, pues, o puedes quedar el tercero, puedes quedar el segundo, puedes quedar el quinto, pero te garantizas, teniendo un equipo en condiciones para meterte entre los 4 primeros, que te metas en esa liga pro. ¿Que te metes en liguilla? Mejor, porque podíamos jugar hasta para poder jugar segunda división. Lo que pasa es que yo estoy viendo muy complicado esto de no poder ir al estadio. ¿Cómo haces tú abonado? Este año hemos tenido 2.500 abonos. ¿Cómo haces tú 2.500 abonos sin ir al fútbol? Eso es muy complicado. Porque ahí está. Madera, Salva. Ahí está lo que ha dicho Salva, de que lo que tiene que funcionar de una forma brutal es el marketing. Ya está funcionando con la tienda online, que están bajando los precios, y de alguna forma tienen que hacer algo para que, aunque no esté el aficionado, sienta el aliento virtual. Juanma, tú este año tienes que tener una empresa fuerte, potente, que te respalde. Claro. O sea, lo veo muy complicado. Porque nosotros somos una masa social buena, no es mala, somos, ya te digo, 2.500 abonados, pero de los 2.500 abonados, si no vamos ahí al fútbol, piensa que de 2.500 te vas a quedar 1.000, los 1.000 fiebres de toda la vida. Por lo tanto, o tienes una empresa fuerte detrás que te respalde, o yo lo veo muy, 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 pero muy complicado. Andrés, cuéntame, ¿qué te parece? ¿Qué equipo se debe hacer? ¿Qué te parece esa nueva reestructuración? Lo que ha dicho Sergio, que hay que hacer un equipo para estar entre los cuatro primeros, pero evidentemente hay que tener un montante económico para atraer jugadores de segunda división A, prácticamente. No, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no podemos olvidar que el año pasado, con todo mi respeto, estábamos jugando a las cabezas de San Juan. Eso es muy importante. Pero eso no me vale. No hay que perder el norte. Después lo que... Pero eso no me vale, Andrés. Por favor, Sergio Leiva, déjeme usted expresarme ya, después usted me comenta, por favor. Eso es muy importante. Y bueno, y para comentarme, Sergio, te quita los dos eranios que te ha puesto ya. Bueno, y el perro. El perrito. El perro que lo tiene, bueno, más bonito de todas las cosas. Es fundamental dar estabilidad. Y está claro que la estabilidad no puede ser ya en segunda vez. Tiene que ser en la segunda vez pro o la segunda pro, como la llaman. Hay que matar por quedar entre los otros en primero, porque creo que no sé si van a poner 5 grupos este año, porque con los ascensos, los descensos, va a haber una historia que no sé muy bien cómo va a terminar, pero hay que meterse en la pro como sea. Ya no hablamos de no defender, porque ustedes poneros en el peor de los casos que defendiéramos, bajaríamos dos categorías. Es que es una auténtica burrada, pasaríamos otra vez a jugar a primera andaluza, prácticamente. Entonces, es muy importante fichar con cabeza y planificar y saber reaccionar. Yo, a mí personalmente, Nicolás Dion me da respeto, me da seriedad, creo que está preparándolo bien, creo que en el poco tiempo que ha tenido se ha notado, es decir, además él sabe palpar, él sabe respetar
a las opiniones, sabe quién está de su lado, quién no está, y él respeta. Eso es muy importante, que en este club ha faltado mucho el tema del respeto. Y después hay unos contactos que evidentemente pues no lo tenemos los demás, ¿no? Yo creo que a la Algeciras hace falta un presidente como ese. Todos le estamos dando la oportunidad, que en el momento que falle pues se le quitará, como lo... Pero creo que es muy importante acertar con los fichajes. Y si no acierta, tienes que estar preparado para en diciembre, pues bueno, volver a hacer una reestructuración. Pero eso todo es dinero. Porque si este año no vamos a poder entrar en X meses en los estadios, yo me voy a hacer abono, salgo de culo medio, nosotros los pesados los vamos a hacer. Pero sabemos que de los 2.500 va a haber 1.000 que no se los van a hacer, ni vamos a traer a otros nuevos. Entonces yo estoy convencido que se estarán pegando ya chocazos, básicamente, para buscar dinero. Y, hombre, traer una empresa grande sería increíble. También te digo, yo he escuchado muchas entrevistas de proyectos de meter al equipo en 2 años en segunda, tal. Yo creo que si vamos a meter el equipo en segunda, el momento es este año, ¿eh? Porque después de segunda pro, ahí va a estar equipos de renombre muy fuerte. Entonces, este año hay que aprovechar la situación e intentar meterse. Si la idea es meterse en segunda, si la idea es mantenerse unos años en segunda vez, pues vamos a meternos en la pro. Pero lo fundamental es tener mucha cabeza y planificar muy bien. Bueno, con esta idea que todo el mundo tiene de meter el equipo entre, bueno, entre los 4 primeros, hacer un equipo fuerte, que bueno, que esa es la idea también de Salvador Ballesta cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo en el día a día con YaTV, ¿tiene cabida un proyecto de cantera anexo para ir surtiendo al primer equipo de jugadores o hay que sacarse el talonario? ¿Salva? A ver, te cuento. Es que todo ha cambiado a raíz del tema este de la pandemia. Entonces, había un proyecto de cantera, incluso se había escuchado por ahí, yo lo había escuchado, incluso pues la puesta en funcionamiento de un equipo femenino, ¿vale? Pero, claro, todo eso ha cambiado, porque tú ten en cuenta que no solamente va a ser sin público la segunda vez, va a seguir sin público los partidos de cantera. O sea, las de tiras B, juveniles y eso, a ver cómo van a funcionar, ¿sabes? Entonces eso se nos puede ir a mitad de temporada, se nos puede ir a Navidad o incluso más, hasta que no haya una vacuna. Entonces, es un tema muy complicado porque si tú tampoco tienes a gente que te pueda apoyar en esa cantera tal y cual, es que te lo ha parado todo. O sea, es que estábamos en una rampa de salida que estaba funcionando muy bien y a día de hoy se ha parado todo desde la base. Entonces la cantera ahora mismo, evidentemente, Salva tirará de esa cantera si es necesario y él tiene conocimiento porque él es un tío de cantera. Él ha funcionado siempre, él ha subido de cantera hacia arriba. Si hay alguien interesante en esa cantera, ahora mismo la aprovechará y lo irá metiendo en el entrenamiento y lo irá probando, si es posible, dentro de la dinámica de cómo esté funcionando este año. Pero lo que es la cantera, esa reestructuración, ese cambio que sí quería hacer esta directiva, creo que es complicado por la situación en la que nos encontramos. Vamos, es que esta primera mitad de liga, tanto en segunda B en primer equipo, como en el Algeciras B, como en la cantera en juveniles y demás fases, no sabemos todavía cómo van a funcionar. Entonces, eso es muy complicado a día de hoy. Sergio, ¿ves viable un proyecto anexo de cantera para surgir a un equipo aspirativo? Juanma, la cantera ahora mismo está en Pastores. Pero va a la cantera, ¿no? De Navidad. La cantera. Ahora mismo, si tú te quieres meter en la liga esta segunda B Pro o incluso meterte en liguilla para subir a segunda división, ahora mismo no hay nivel, en cantera no hay nivel para dar el salto tan grande a un equipo de segunda B, yo no lo veo. Y si hay un fracaso, tenemos que volver a tirar de esa gente de cantera que ahora no tiene cabida. Pero un fracaso, ¿a qué te refieres con un fracaso? Fracaso deportivo, fracaso económico. Pero fracaso deportivo. Vamos a ver, Juanma, los equipos tiran de cantera cuando la economía va mal, cuando no hay billete. Si hay billete, no puedes tirar de cantera. Porque para hacer un proyecto de cantera hay que tener dinero. Error, pero es así. Pero es que es así, Juanma. Si tú te quieres meter en una categoría tan importante como la que nos queremos meter, tienes que tirar de talonario, que si no, no te puedes meter. Y ojo, que yo estoy hablando de talonario de gente de Algeciras. Yo te estoy hablando de traer a Francis Ferrón, de traer a Tomás, de traer a gente de Algeciras, que yo escucho decir, es que nos vamos a quedar sin gente de Algeciras. Que va, hay muy buenos tíos por ahí de Algeciras que son súper válidos para este equipo. O sea que, cantera ahora mismo, ¿qué quiere que te diga? Yo no lo veo. Andrés, cuéntame. Yo no uso tanto la palabra cantera como el futbolista. Es decir, la cuestión este año no va a ser si el B o el juvenil o el otro, no. Va a ser si el jugador está preparado y capacitado
para jugar en el primer equipo, con la situación y con los jugadores que van a venir. Si está, bienvenido, ¿eh? Si no está, pues tendrá que seguir en el B de juvenil. Lógicamente, la Algeciras este año pues, habrá que recortar y las ideas que tenían, pues alguna habrá que recortarlas. Si el jugador está, hasta jugará. El caso de Tote, mira, ahí está, ¿no? En el Eibar B, si se vende después, pues, bueno, ¿eh? Después también tenemos una obsesión del tema de los jugadores de Algeciras. Yo soy muy algecireño, pero si no hay un jugador algecireño que esté capacitado para jugar, no podrá jugar. Si no, no claro. Podemos caer en el catetismo, con todo mi respeto, de tiene que jugar porque es algecireño. No, señores, tendrá que jugar si está capacitado para jugar en este equipo. Si no, no jugará. La cantera es importante, fundamental. Pero si en la cantera no hay futbolistas en condiciones, habrá que buscar. Y después hay que ser muy objetivo. Es decir, tú escuchas, yo conozco muy poco la cantera porque a mí no participo, no tengo tiempo para ir a verlo. Pero tú escuchas a uno y dices, es un fenómeno, el otro es un fenómeno. Y después te enteras que el padre, el primo, el tío, el cuñado. Ese catetismo hay que dejarlo a un lado. Si el futbolista vale, tiene que jugar. Si no vale, no juega. El caso está todo, está Iván. Mira, la Argentina ha tenido muy buenos jugadores argentinos. Está Álvaro Benítez. Antoñito, Pablo de Castro. Mira, la Argentina los tiene. Lo que no podemos intentar es que de los 11, 24 sean de Algeciras. Ojalá, pero nos vamos. No tenemos tanta cantera. En la Argentina, perdona. En la Argentina yo creo que en este momento hay fichas sub-23, que son a lo mejor 22, 23, 24 fichas las que puede tener un club, y a lo mejor se puede dejar una o dos siempre y cuando ese jugador de la cantera tenga la misma calidad que otro sub-23 que pueda venir de fuera. Si tiene la misma, me quedo con el que tiras. Pero que sea revulsivo. Y que en ese revulsivo, de salir de un banquillo, pueda hacer cosas y pueda demostrar esa capacidad para poder entrar en el equipo. Si no, es tonterías, como dice Tales. Y os planteo una pregunta, por ejemplo. Si puedo traerme a Francis Ferrón por 3.000 euros y tengo un delantero que es mejor, y me lo puedo traer por 2.500, ¿a quién me traigo? Al de 2.500, siempre. Claro. Siempre, porque es mejor. Pero mira, lo que no podemos hacer, con todo mi respeto, el chaval este que venía de Andorra, que yo ni me acuerdo del nombre, que el chaval nunca jugó. A la Vedra. Nunca jugó. En Algeciras estoy convencido que habría alguna filial que sería igual, porque no iba a jugar tampoco. Es decir, voy más allá, Andrés. Lo que no puedes es traerte a Antonio López por el precio que se trajo y no darle, o quererle dar a tomar 800 euros, ¿eh? Y luego traerte gente cobrando el triple. Tráete a Francis Ferrón, dale lo que te estaba pidiendo, que tiene gol, que de sobra, y no te traigas a Antonio López pagándole lo mismo que le ibas a pagar a Francis Ferrón. ¿Creéis que con esos tres nombres que se han planteado, ¿no? Francis Ferrón y Tomás, ambos algecireños, Francis Ferrón no va a convencer ya a nadie porque sabemos la calidad que tiene y evidentemente... Además que tiene que ser este año ya, Juanma. A mí me gustaría verlo en el Algeciras, personalmente, como algecireño, como creo que es un delantero contrastado, de contrastada calidad. Tomás, que creo que es un lateral izquierdo que puede ayudar mucho a Algeciras. Y también, bueno, se habla, aunque no hay nada, pero se habla, como se habla de tantos nombres, de Mario Gómez, ese central del Don Benito. ¿Creéis que esos tres nombres pueden ser fichajes que queremos para tener una Algeciras para estar entre los cuatro primeros? ¿Salva? Perdona que entre yo primero. Yo no quiero ninguno de los tres. Primero, porque Mario Gómez... Sí, el tirón. El tirón, sí. Yo para qué te voy a engañar. Primero, Tomás está en una balona, está ahí, pero en su momento sí, no se quiso tal y cual. Francis Ferrón han dicho 2.000 comentarios, desde el primero hasta el último. ¿Pero son verdad todos esos comentarios? Porque podemos hablar un montón de cosas. Estoy diciendo contradictorio, o sea, hay gente que está deseando unirse para acá y hay gente que es que no, porque está viendo un sueño y no quiere ni levantar el teléfono. O sea, de una estrategia nos vamos. No sabemos cuál es más cierto, eso lo sabrá él o el club. Yo creo que pueden ser jugadores. Y el otro, Mario Gómez, que es el que estaba fichado, pero por X personas, que todo el mundo sabe quiénes son, se cantó por quedarse en Don Benito, ya que algunos le hablaron mal de este club, que era una porquería en su momento, pues son personas que en el vestuario ahora mismo, el rollete que ha impartido y que está funcionando muy bien con Salva, creo que puede dinamitarlo un poco. Entonces, hasta cierto punto, prefiero con el conocimiento de mercado que está demostrando Salva en el apoyo de Dani Alejo, porque lo están haciendo bastante bien y lo han demostrado, porque todo el mundo se quejaba de un jugador que viene del Rápido de Bouzas de tercera división jugando como Yago, y que ha demostrado viniendo en el fichaje que se ha hecho un acierto de pleno rendimiento. Otro que han descartado, que tampoco está jugando como Villimini, es otro acierto pleno.
O el propio portero, que tampoco estaba jugando. Y tampoco estaba jugando. O sea, yo prefiero gente que ellos sepan que pueden funcionar en el vestuario, porque en el vestuario es muy importante, ¿vale? Es un jugador de vestuario que haga equipo y que a la misma vez en el campo apoye y sume en vez de restar, puede restar en el vestuario y ser un cero en el campo. Prefiero eso a un jugador que esté siempre en habladuría, en estar, en Francis Ferrón, en Tomás. No, un tío que cueste lo mismo y sea mejor, o que cueste menos y sea mejor, es que vamos a lo que vamos. La sociedad tiene que subir así. Y yo prefiero nombres desconocidos como Yago, como Villimine, como quien sea, antes que eso. Yo, Borja, creo, y sigo diciéndolo, lo que pasa es que vino totalmente fuera de forma. Y no, pero también, Salva, pero Salva. También Salva, también Salva. Perdona, Sergio, perdona un segundito, también Salva, Sergio, esa estrategia de traerse jugadores que no estaban jugando, por eso han cobrado también menos, que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Porque Villimine no viene jugando, por Alázaro no viene jugando, Cristo viene jugando en tercera. Pero vamos a ver, yo digo una cosa. ¿Este año la Gecira de qué ha adolecido? ¿De un delantero centro? ¿Sí o no? Sí. ¿Francis Ferrón es delantero centro? ¿Es el máximo goleador de la categoría? ¿Sí o no? Sí. ¿Nos lo podemos traer? Sí, claro, te puede traer quien quiera. Pues es que no hay... Te vas a traer al mejor delantero centro de la categoría, Salva. Tú no me puedes decir, yo no quiero a Francis Ferrón. Yo quiero a Francis Ferrón en mi equipo. Porque es el mejor delantero de la categoría. Y si nos lo podemos traer, que nos lo podemos traer... Vamos a aprovechar los 2, 3, 4 años que le quedan a Francis Ferrón de fútbol. Tomás, pues mira, me puede valer que lo que tú has dicho, que no está. Bueno, a mí el central de Don Benito se puede quedar ya en Don Benito. A mí me sobra el central de Don Benito. Pero yo tengo obsesión con Francis Ferrón porque es que es el mejor delantero de la categoría. Y la mujer está loca por venirse para Cira. Loca. Y hay que aprovechar ese tirón. Porque es un pedazo de delantero. Y os voy a decir una cosa. La ovación que se le pegó el último partido, el día del San Fernando, le tocó la patata. Y ya no es lo mismo, ¿eh? Ya no es lo mismo ir a Francia ahora que hace 2 años. Ya no es lo mismo. Yo creo que tiene que estar en la decida. Pero, Sergio, yo estoy de acuerdo. Tu argumento lo compro. Pero todos los veranos no podemos estar hablando de lo mismo. Es que yo no sé cuántos años llevamos hablando de Francis Ferrón y su vuelta. Este es el último verano, Andrés. Claro, o se trae este año, olvídate ya. Yo, sinceramente... O te lo traes este año, olvídate. Me parece fabuloso. Yo no quiero un tío que te marque goles. Pero como dice Salva, estoy de acuerdo en que quiere un tío de vestuario. Yo no lo conozco personalmente ni puedo decir cómo es idea de ser. Pero creo que hay que hacer vestuario. Y creo que esta directiva... Se ha ganado. Yo no he escuchado... Pero yo no he escuchado en ningún vestuario que se hable mal de Francis. No, si yo no. En Badajoz hablaban locura, en la línea, ya te digo, ahora en San Fernando, locos con él. Yo creo que es un tío que no va a desentonar en el Algeciras. No, que yo no he dicho eso. Yo lo que digo es que la directiva, si decide que Francis Ferrón tiene que venir, fabuloso. Y si no, se han ganado el derecho de decidir, porque creo que los fichajes que hicieron en diciembre, en poco tiempo, sí. Bueno, han aceptado. Y entiendo que si apoyan por Francis Ferrón es porque se lo merece. Si no tiran es porque tendrán otro mejor ahora mismo. Lo que hay que tener claro es a dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer. Ya está. Y teniendo claro eso, pues habrá que buscar una clase de jugadores o otra. Lo que está claro es que el presidente ha dado la clave y es lo que queremos todos, es que en 2, 3 años podamos optar a subir a segunda división. Esa es la clave. Sí, pero para eso hay que subir a la Liga Pro, Salva. No, 3 meses, no, en 2 o 3 años, con lo cual lo primero que hay que hacer es intentar hacer un equipo para segunda división Pro y aprovechar y meternos ahí. Claro. Canearnos. Pero tiene que ser este año, Salva. División, dinero de patrocinio es importante, porque por eso se va a llamar Pro, porque va a entrar federación y va a entrar patrocinio y nombres de liga y televisiones, y ahí podremos sanear un poco el asunto y a partir de ahí empezar a funcionar y ver las cosas hacia arriba. Salva no quiere quedarse en segunda división B. Salva es un tío de primera división. Salva quiere, ha visto una oportunidad en una ciudad, una zona, en un campo de Gibraltar importante, y ha dicho, este club tiene potencial y quiere tirar del club hacia arriba. Y tenemos la suerte, y es verdad que Nicolás Andión es un hombre de negocios, es un hombre que no conoce al del kiosco de la esquina, que puede que lo conozca, pero no lo conoce, conoce al de empresas importantes. Y a lo mejor hoy no lo tiene, pero puede optar a tenerlas. Otra gente no.
Pero él sí la puede estar. Entonces, tenemos las bases para que esto funcione. Ahora, con tranquilidad, no lo hagamos en 2 meses, hagámoslo en 2 años y de momento estabilicémonos. Pero Salva, que no, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero es que para meterte en la Liga Pro esa lo tienes que hacer en 2 meses. Sí. ¿Me explico? Sí, pero a ver, si se consiguieron, como ha dicho Madelari, que está en todo su acierto, vamos. O sea, si acertaron en 6-7 fichajes en un mercado de invierno que no hay jugadores y acertaron de pleno en la posición, el estilo de juego que quería Salva y cómo se ha jugado y cómo han hecho grupo, porque es que no se ha notado que han echado a 6 y han traído a 6, es que se ha notado mejor ambiente incluso. Si han acertado eso en un mercado de invierno de 15 días después de unas elecciones, esperemos que ahora tienen una planificación que ya se está moviendo, porque tengo conocimiento de ellos, que se está moviendo a nivel de renovaciones hace un tiempo verbalmente con algunos, y se están moviendo a nivel de, evidentemente, buscar en el mercado, porque hay que moverse y hay que gestionar, pues ahora hay que hacerlo bien, montar una base y, como tú dices, intentar una base para entre los 5 primeros para quedar los octavos. Esta tranquilidad de la que tú hablas, Salva, de proyecto, como te has dicho, a 2 años para estar ahí en segunda lo antes posible, viene al pelo de las declaraciones de Nicolás Martínez Andión, que decía que debemos de tener o tiene toda la confianza y toda la tranquilidad para trabajar con tiempo Salva Ballesta, que incluso en algunos medios de comunicación decía que quería ser el Alex Ferguson de la agencia, ¿no? Sí. ¿Cómo lo veis? Yo lo acabo de decir ahora mismo. O sea, yo creo que Salva ve potencial en la ciudad, ve potencial en la afición, ve potencial en el club. Yo creo que es un club con historia, una ciudad con bastantes habitantes. Se está viendo que poco a poco y año tras año la Algeciras está calando cada vez más en la población y en los aficionados, cada vez tenemos más abonados históricamente. Entonces, ese potencial ahora mismo es aprovechable. También tenemos una persona mediática como es Salva, que viene de la selección española, del Atlético de Madrid, de muchísimos clubes importantes, y que es como el Madrid con Zidane. O sea, tú cuando te metes en un vestuario y ves a Salva Ballesta, no es lo mismo que ver, yo qué sé, a otra persona, ¿no? Eso influye. Entonces, eso influye en cualquier jugador. Si ya conseguimos que el club siga mejorando a nivel estructural, el que venga va a estar encantado de estar ahí porque va a haber ese potencial también personalmente para subir como jugador y eso nos va a hacer crecer desde la base hasta la directiva. La directiva está dejando trabajar. Dani Alejo está demostrando el chaval, siendo joven y tal, está conociendo el mercado y está haciendo buenos fichajes, que en un principio era una de las personas que también se le puso la cruz. Crespo, tengo conocimiento de que dentro de la directiva, con todo lo que se le ha dado caña, con cantos y con todo, creo que está haciendo muchísimo de lo que más está haciendo por ayudar económicamente, de trabajo, de todo. Y eso tengo constancia de ello. O sea, creo que se está montando dentro algo... se está trabajando bien. Creo que la Algeciras pocas veces se ha trabajado bien desde la directiva. Muy pocas, en muchísimo tiempo. ¿Serio? Eso tiene que verse. Cuéntame. Yo les he dado muchas. Yo soy uno de los que le he dado hasta detrás de las orejas a esta directiva. Porque no porque veía cosas que no. Pero vamos, tengo que decir que me he equivocado de todas. Creo que lo están haciendo, pero de 10, la verdad. Yo soy un tío que cuando me equivoco lo digo. Y yo creo que esta directiva lo está haciendo genial. Y Salva Ballesta, es que no es lo mismo que vaya a llamar a tu puerta, Salva Ballesta, que vaya a Fajardo. Es que no es lo mismo. Es que estamos hablando de que el que llama a tu puerta es un tío que ha jugado en primera división en grandísimos equipos, así internacional, que no quiere decir que luego en un banquillo no, pero es que no es lo mismo que te vaya Salva Ballesta a llamarte, que te vaya... Fajardo tenía buenas relaciones con el Real Betis Balompié, Sergio, ¿no? Juanma, por Dios, con el Betis de los niños, Kiko. Venga, hombre, Juanma, por favor. Ah, no estoy de acuerdo contigo, pero bueno. ¿Cómo que no, hombre, Juanma? Tenía relación con el Betis chico, con los niños de 4 años. Ah, Juanma, por favor, que ha entrenado, que era el segundo entrenador de los juveniles. Vamos José a Fajardo ya de Sevilla. Y con José Juan en segundo, bueno, dejemos atrás. Vamos a dejar Fajardo, Fajardo. A lo que estamos. Acabemos harto de Fajardo. A lo que estábamos hablando. Que yo lo que veo es eso, que tenemos ahora mismo una directiva que yo creo que lo está haciendo genial. Creo que está tocando en los sitios que hay que tocar. Y yo quiero confiar en Nicolás, que va a ser un equipo potente para estar entre los... Yo no digo entre los 8 primeros, yo quiero estar entre los 4 primeros, porque creo que hay potencial, porque somos una... Hemos estado todo el año en el 10 de máxima afluencia en la segunda B. O sea, que a mí que no me digan, en Algeciras no le gusta el fútbol. La gente quiere fútbol.
Pero quiere fútbol del bueno. Quiere fútbol del bueno. La gente está harta de tercera. Claro, la gente está harta de tercera, está harta de Castilleja, está harta de Lebrija, Almadera. Está harta. Está harto de todo eso, y la gente lo que quiere es fútbol del bueno, del bueno, y el bueno, y ahora mismo pues estamos viendo fútbol del bueno, y esto es lo que queremos seguir teniendo. Andrés, ¿estás de acuerdo en consonancia con Sergio? Sí, estoy en consonancia. Durante esta época del confinamiento se ha visto, Salva ha salido en medios nacionales hablando y haciendo entrenamiento, y al final eso es imagen para la ciudad. Nosotros, tú sabes que yo soy un luchador constante de la imagen de la ciudad. Y personas como esta es muy importante porque se han hablado en medios nacionales del entrenador de la Algeciras y cómo, bueno, lleva el mismo normal. Y él mismo ha promocionado a la Algeciras también, ¿eh? Claro, al final eso es importantísimo. Claro, no es lo mismo que te llame Zara Ballesta que te llame cualquier otro. Yo creo que la directiva se lo ha ganado. Yo con el único que posiblemente por currículum era con Alejo, pues, porque venía de todo donde había estado, casi todo lo había defendido. Y, hombre, la verdad que teníamos nuestra preocupación. Este año, hubiera conseguido Zarmardo, que todo era algo importante. Y después, verdad que los fichajes, yo creo que en su inmensa mayoría han aceptado. Entonces, por mi parte, todo el respeto, y yo confío plenamente. Esto es una oportunidad que se le da a todo el mundo. Nosotros se la damos porque se la han ganado. Y si falla, pues estaremos para decirlo. Pero que por ahora, todo mi respeto, mi apoyo y mi felicitación a la Junta, porque creo que se ha aceptado y se ha aceptado mucho. Hombre, para que después diga que solamente damos palo. Tocamos la palma cuando hay que tocarla, damos palo cuando hay que darlo, ¿no? Claro, para darte palo. Es que tiene que ser así. Y para darte palo también te la tienes. Claro. Exactamente. Es que parecía. Lo digo serio porque, como tú has dicho, que le das ahora la enhorabuena, que cuando claro, lo dices, claro, te dicen, pues tú dijiste, serio. No, yo, claro que lo dije y ahora digo esto. Es que el fútbol es así. Hoy se te regaña porque lo estás haciendo mal y mañana. Pero eso la gente no lo entiende. La gente si tú dices la realidad, que no entiende el fútbol. Exactamente. Bueno, una cosita. ¿Os parece, porque claro, a todo el mundo no le ha parecido justo esta solución de la Real Federación Española, de que se cancela la temporada? Claro, nosotros estamos felices y contentos porque nos quedamos en Segunda División B. Hay clubes con este pello express que se han quedado al palo, tema de Córdoba en Segunda División B y tema de Ceuta en Tercera. Y bueno, hay otras voces que dicen que no entienden cómo se puede celebrar que estamos en Segunda B. Yo creo que a lo mejor también para nadie ha sido justo. No sé cómo lo veis. ¿Cómo veis esa justicia o no esa solución de la federación? Venga, Sergio, empieza tú. Calla el perrito. Estoy callando al perrito. Paco. Vamos a ver, nos vamos a celebrar que estamos en Segunda B. Si acabamos de venir de tercera, que vamos a ponernos a llorar. Claro. Yo las declaraciones... Ahora ha salido el presidente de la Balona diciendo que él no ha querido decir eso, que no era por el Algeciras, o yo no sé por quién era, porque la gente estaba diciendo que era por el Algeciras. Bueno, da igual, tampoco me interesa a mí el tema Balona. Que coño, nos vamos a estar felices si nos vamos a quedar otro año en Segunda vez, que eso hacía años que no pasaba. Hay que estar contento. Claro que sí. Andrés, dime. Tomar una decisión en estos momentos es muy complicado. Pero si nos hubiera tocado a nosotros, imagínate que nosotros somos quinto ahora mismo la Segunda vez, a un punto del cuarto. ¿Lo hubiéramos visto justo? ¿Hubiéramos peleado o no? Pues seguro que no, nos hubiéramos enfadado, nos hubiéramos indignado. Es que de hecho es como en la feria, dependiendo de lo que tú hayas vendido, pues te gusta más o te gusta menos. Pero realmente creo que ha sido la opción más justa, porque creo que esa opción que decía alguno, no, hasta el 8 hacemos una liguilla, que era unos inventos que tampoco tenían mucho sentido. Que no hay descenso, pues posiblemente eso es lo que la gente ahora mismo más la descuadrado, ¿no? Porque si los cuatro primeros... Tampoco debería... ¿Por qué los cuatro últimos no defienden? ¿Verdad que son los... Tampoco debería haber descensos, Madera. Pero es que mira, ahí... Pero yo te voy a decir una cosa. El fútbol, con la gran diferencia, pero es como la Semana Santa, al final mueve mucho, económicamente mueve mucho. Tú dices, suspendo y ahora aquí no asciende nadie. Es decir, hay equipos que tienen comprometido por inversores, por publicidad, por X motivos, por jugadores, una cantidad económica brutal, brutal. Y tú no puedes, tú tienes que ser un poquito más comprensible. Lo que no tiene sentido, con todo mi respeto, es tú no tienes nada que ver en esta historia y al final comenta de que el otro se ha alegrado, como siempre ellos viven de nosotros y eso es ilusión, ellos tienen que comentar bonito, todos los momentos. Pero eso es bonito también, eso es bonito. Eso es muy bonito, además yo me una relación de amor-odio.
Yo me alegro mucho cuando no, pero yo no, y después tiene que grabar el presidente un vídeo diciendo no, no lo he dicho, esto significa que viven constantemente de nosotros. Yo me alegro muchísimo y claro que lo celebro. Que nos escuchan, que nos ven y nos escuchan en la línea y tenemos muy buenos amigos en la línea. Hombre, claro, pues y tanto que tenemos buenos amigos y me alegro enormemente de todo lo que ocurra en la línea porque al final tenemos que funcionar como comarca fuerte y lo bueno es que el año que viene los dos estemos en segunda pro, sí, o segunda B pro con Villamizor, eso es lo interesante. Pero que pues yo está, creo que va a estar la cosa regular, ¿eh? Pues sí, va a estar la cosa regular. Están diciendo allí que van a rebajar el presupuesto, ¿eh? Porque, Salva, ¿hasta qué punto se puede hablar de justicia? Con esto de no hay descenso, si hay playoff express. Es que la justicia te la pongo un ejemplo. ¿Tú crees que los autónomos creen justo todo lo que les está pasando? ¿O los parados que van a quedar? Es que aquí no hay justicia o no justicia. Es que esto nos ha venido en la vida y esto hay que tomar una decisión. Y ninguna decisión va a ser justa para uno u otro. Evidentemente, tú me dices un Marbella que ha fichado Granero con unas perspectivas de crecimiento, de subir, tal y cual, o un Campo Nuevo, o tal, y que se ha gastado una pasta, pues oye, tendrás que darle su posibilidad de que esa inversión sea rentabilizada. Descenso no puede haber, porque a nivel jurídico es imposible. O sea, el descenso sí te puede meter a nivel legal y echarlo para atrás. No puede haber ningún tipo de descenso, es el único problema, el tema jurídico. Con los descensos, es que los ascensos tienes que permitir a un equipo por lo menos subir. Claro. Es mínimo que en dos partidos te lo juegues. ¿El que va a ganar con todo esto? ¿Se puede ganar con todo esto? El Yeclano. Pues claro, da igual que te llames Cartagena, Yeclano, claro. Real Madrid, o Juárez. A un partido, ¿verdad? Sin el campo neutral, sin público. Puede ganar cualquiera. Han quitado una eliminatoria, ¿no, Salva? Claro, es que puede ganar cualquiera. O sea, juegan los primeros entre sí, los segundos contra los cuartos y los terceros entre sí. Y después el primero, después a libre eliminatoria, ¿no? Entonces, el tema es así. Y en tercera incluso menos. O sea, en tercera es que con dos partidos estás en segunda vez. O sea, primero contra cuarto y segundo contra tercero. Después juegan entre sí y para arriba. O sea, es mucho más sencillo y además van a jugar en una semana. En 3-4 días, o sea, en 7 días juegan los 3 partidos. En una semana tienen la liguilla completada. Yo todavía no lo veo eso. Sí, sí, eso se va a hacer. Además que se tiene yo que yo todavía hacer. No lo veo. Se tiene que hacer, serio. Ya lo han anunciado, no creo yo que ahora recule. No, yo todavía no lo veo. Yo todavía no lo veo porque están habiendo casos de coronavirus todavía en futbolistas. Sí, pero eso estamos hablando de primera. No lo veo todavía. Y mire, tú lo has dicho. Estamos hablando de primera. Cuando a esta gente habrá que hacerle también test, ¿no? Sí, evidentemente a los de la liga se le harán test y se les concentrará 15 días antes en un mismo sitio, porque se les va a concentrar también. Sea en Marbella, sea en Murcia, en Pinatar, o sea en Las Rozas, donde se celebre, da igual, ¿vale? Donde se celebre se va a concentrar X días antes, se les hará pruebas, y los que estén positivos y tal, se les apartará, y los que no, no, eso está clarísimo. Que si son inteligentes estos mismos clubes, ya los habrán apartado dentro de su ciudad para hacer esa pretemporada, y ya tendrán esos test hechos con anterioridad. Igual que en primera han salido en Atlético de Madrid tal y cual, pero han salido positivos hoy, al día 9 de mayo. La liga empieza el 20 de junio. Ese hombre, a final de mayo, ya está libre de virus. Con lo cual podrá jugar. Ya a partir de hoy están concentrados. Van a estar un mes y medio concentrados. También se han pegado 2 meses. Bueno, libre de virus, no, eso no lo puedes decir, porque hay gente que se ha hecho el test y ha vuelto a la positivo. O sea que... Porque tú estés 15 días... El tema del virus, tenemos que empezar acostumbrando a vivir con él. Es decir, que claro, en la liga empezará y habrá gente que se contagiará. Así que... Lo que no podemos estar encerrado 20 meses hasta que aparezca la vacuna. Así que lo que hay que hacer es quitarla. Bueno, para los amantes de fútbol vamos a tener un veranito de fútbol. Entretenido. Ya que la playa está separada. Se habla del 20 y tanto de junio para empezar la liga de primera división. Un Sevilla Betis. O sea que vamos a tener un verano bastante, bastante movido. Bueno, queridos compañeros, para terminar ya, una última impresión, valoración de lo que ha sido la temporada, de lo que nos espera en el futuro, lo que os apetezca decir dentro, evidentemente, de lo que estamos hablando, contarme, ya para despedirnos de nuestra audiencia ya de hoy. Salva. Bueno, pues para despedirme, yo creo que la temporada esta que hemos pasado, creo que ha sido bastante positiva, de por sí nos hemos quedado en segunda vez, que era el objetivo que se ha cumplido, ya te digo, con muchos altibajos, con Emilio Fajardo en un principio, se hicieron bien las cosas a nivel deportivo. En el momento que se metieron cosas extradeportivas y directivas, se fastidió. Se ha reaccionado bien. La nueva junta está trabajando, como han dicho mis compañeros, de 10. De momento no están fallando. Eso no significa que puedan fallar, pero que sean capaces de rectificar. Y se ha tratado muchísimo con Salva. Creo que es un técnico que puede tirar muy para arriba, tanto a nivel de marketing como de imagen,
además que tiene el tío muchas ganas y habla muy bien de Algeciras, cosa que mucha gente ha venido de aquí y no han hecho. Eso es muy importante, que hable como habla de Algeciras el míster es muy importante. Siendo de aquí mismo, no hacen tanto hincapié en Algeciras como lo está haciendo este hombre, con lo cual dice mucho de él como persona. Funciona mucho a nivel psicológico y se ha demostrado, y a nivel de entrenador, sin experiencia está demostrando que es capaz de sacarle rendimiento a los jugadores, con lo cual, de momento, de 10, y que se han acertado los fichajes, básicamente, y las renovaciones en el caso de que ellos opinen que tienen que estar el año que viene con nosotros. Con lo demás, que sigan trabajando, que trabajen bien, y esperemos que el año que viene, que será también atípico en el comienzo, pues tiremos para adelante. Un inciso que quería hacerte, Juanma, creo que han creado o ha salido ahora un carnet de simpatizante de la Algeciras. Uh-huh. Que han sacado. Creo que vale 50 euros con descuentos en tiendas, descuentos en bares, descuentos en distintos tipos de establecimientos de Algeciras. Me parece una buena idea. El club tampoco se está quedando parado, al igual que muchos otros. Se ha creado una televisión en YouTube. Que por lo menos sigamos hablando, como tú también estás haciendo a través de este programa, del club. Que no lo dejemos atrás y que sigamos acordándonos de la Algeciras. Creo que es una idea bastante interesante y que por lo menos no nos olvidemos de ella, ya que no podemos estar con ellos apoyándolo físicamente, que estemos por lo menos hablando. Bueno, la campaña de merchandising que han hecho ahora esta semana ha sido brutal. La gente se ha llevado la ropa, que bueno, que creo que no queda ropa ya, ¿no? Bueno, aquí tenéis, he querido ilustrar esta tertulia con la camiseta de la vecina, que yo no la tenía y bueno, la conseguí de regalo de cumpleaños. Los pantalones han volado, ha sido horroroso, vamos. Sergio, una última valoración para esta gente que te escucha y que te quiere. Bueno, yo... El cambio de Puerta 51. Me quieren y me odian. Hay algunos que me quieren y otros que me odian. Ver, pero bueno, pero esto es así. Hablen de ti, para bueno o para malo, decía aquel. Bueno, pero yo siempre lo he dicho. Que eso, que yo confío mucho ahora mismo en esta directiva. Hoy por hoy confío muchísimo en esta directiva. Que si mañana lo hacen mal, mañana me van a tener dándole palo. Vamos, que no es. Yo soy así y no voy a cambiar. Pues ya está. Yo hoy alabo lo que están haciendo. Ya lo digo. Lo están haciendo de 10, están trabajando genial. Y si mañana empiezan a trabajar mal, pues lo diré. Y nada, ¿sí? Eso que. Ah, bueno, venga. No, nada. Que nos hagamos abonados, que va a hacer mucha falta. Yo entiendo que es muy complicado hacerte abonado sabiendo que no vas a poder disfrutar de fútbol hasta diciembre o enero, pero es que si queremos tener un equipo expirativo tiene que ser así. Yo entiendo que hay gente que la economía no... Sí, dime, sigue, perdón. No, que entiendo que la economía está muy mal que y lo que nos queda por llegar, pero que hay que intentar de por todos los medios hacerse abonado porque es que si queremos tener un equipo aspirativo tiene que ser así. Sergio, lo que te iba a comentar, vamos a hacer un Puerta 51 dedicado al baloncesto porque, bueno, hemos quedado quinto, incluso tenemos posibilidad de jugar playoff para el deporte, sí, pero ya se ha rechazado. Que el club lo ha rechazado. Nada, para decirte que cuento contigo para esa tertulia de baloncesto que tú chanelas bastante de básquet. ¿Vale? Vale, perfecto. Gracias, okay. Cuídate. Andrés, cuéntame, ya para finalizar. Pues el resumen de esta temporada es una temporada de la Algeciras Club de Fútbol. Nosotros somos más ricos, no entendemos de tranquilidad, no sabemos lo que es la tranquilidad. Nosotros empezamos con la alegría de la segunda vez, con la alegría de volver a visitar campos importantes igual que el nuestro. Y hablamos incluso de acecho porque el equipo empezó bien, después el equipo volvió a bajar. Tragedia con Fajardo, con temas de estado deportivo, cambio de presidente, una auténtica locura. Y mira cómo hemos terminado, como algo inesperado, ¿no? Salvándonos y hablando ya incluso de hacer un equipo para ascender. Esto es la Algeciras Club de Fútbol. No hay mejor definición que esa. Nunca te aburre, nunca siempre te entretiene, siempre hay algo interesante que comentar. Y esto es lo bonito y lo grande que tiene el Algeciras y nuestra querida ciudad. Así que yo encantado de este año y alabaros mucho a YaTV, que sé que estáis haciendo una bonita equipo durante este confinamiento, nos estáis entreteniendo y hay que seguir hablando, como dice Salva, estoy de acuerdo que hay que seguir hablando de Algeciras y de todo lo que lleva para no olvidarlo y cuando a partir del lunes podamos empezar a volver a recorrer nuestra ciudad, a ir a los bares, a visitar, pues nos acordemos de todo lo que han sufrido y están sufriendo los bares, las iglesias también están abiertas, ¿eh? Sí, bueno, las iglesias, no es un tema que decir, no nos olvidemos de la Semana Santa, de las iglesias que habrá a partir del lunes y de colaborar con las hermandades y asociaciones que están muy escasas, te lo puedo decir. Bueno, a los tres, muchísimas gracias. Me alegro mucho de veros, que se os ve bien. Sergio está, bueno, Sergio Paque está en un Edén allí con Sabinilla. Salvador, Sergio, Andrés, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos pronto.
sabéis que, bueno, a partir del lunes podemos vernos en las terrazas de Algeciras. Iremos a verte. No podemos desplazarnos a verte a Málaga todavía. En serio. Te mandamos un vídeo. Muchísimas gracias. Que la cosa es que estoy a 10 kilómetros de Torre Guadiaro, quiero decir. Que claro. Es que cruzo tomándome mi cerveza. Pero macho, me ha tocado. Vamos a ver. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Y esto ha sido este Puerta 51 especial, el nuevo formato, conociendo las valoraciones de nuestros queridos contertulios, colaboradores habituales, Salvador Arjona, Sergio López Leiva y Andrés Madrigal. Y como siempre digo, cuídense, sean felices, quédense en casa, que nos queda muy poquito, para vernos pues y celebrar este triunfo a la vida que ha sido esta pandemia que todavía nos azota. Así que desde Puerta 51, un fuerte abrazo y beso a todos.